Àlex, benvingut a casa teva. Si ens pots fer una mica de valoració del que serà el partit. A mi m'ha donat la sensació que els equips jugant d'una manera bastant similar en un partit molt i molt igualat, que heu estat a punt d'emportar-ho. La lectura és muy clara, ¿no? Tienes muchas ocasiones de gol para ganar el partido y dejarlo claro. No consigues hacer ese 0-2 o ese 0-3. Y en una segunda parte en el que ya pues las contras se sucedían cada 2x3 y con Guillermo sobre todo hemos tenido dos clarísimas para dejar el partido ganado. Y como ya últimamente está siendo costumbre, pues el fútbol nos vuelve a castigar en una acción ahí que es una acción rápida, que queda un balón dividido, un rechazo y que era el más listo de la clase, pues lo mete y nos vamos con un punto a Soria, pues que nos sabe muy poco para lo que yo creo que ha sido el partido, ¿no? Sabiendo que enfrente había un buen rival, con un muy buen entrenador, que está haciendo de ese equipo, en una situación tan complicada, un milagro en muchos sentidos, pero yo creo que hoy el Numancia mereció ganar. No sé si has tingut sensacions especials pel fet de tornar a la base de ser casa teva durant tants anys, i més en un dia tan i tan especial. Sembla que el futbol d'aquestes coses, que tornes al final de la primera volta, veurem si és o no el darrer partit del Reus en la segona divisió, no sé com t'has sentit i com estàs visquent també aquesta situació des de la distància. La verdad que volver a Reus siempre es positivo, porque al final es el que me ha dado la oportunidad de ser entrenador, ¿no? Y siempre estaré eternamente agradecido a la gente que lo dio y a esta ciudad por el trato que tuvo conmigo, con mi familia, el tiempo que estuve, ¿no? Y venir aquí y ver a grandes amigos, pues siempre te alegra, ¿no? Luego ya el tema deportivo lo dejas aparcado, lo personal, para centrarte en lo deportivo, pero volver a Reus siempre es una alegría, ver a mucha gente que quieres y que tratas bien y que te han cuidado. Y ahora, bueno, esperar que se arregle toda la situación que tiene extra deportiva para que sigan compitiendo, porque yo creo que hay mucha gente detrás de todo esto que se lo merece, ¿no? Estranyat tot el que està passant aquí, tu que coneixes bé aquesta casa, no sé com ho valores, si ens pots dir una miqueta com ho has viscut des de Sabadell. Me extraña y me entristece, ¿no? Porque al final yo estaba aquí, como bien dices tú, 2 años y medio, he vivido cosas muy buenas y lo que está sucediendo ahora pues no me lo imaginaba, ¿no? Ni pensaba que podía suceder, ¿no? Una vez ya estás viendo noticias desde la distancia y vas hablando con gente o con Xavi, en este caso que habló habitualmente, pues te van contando la gravedad del asunto hasta que ya te das de morros con la situación que están viviendo, ¿no? Y es complicada, pero bueno, yo espero y deseo que salgan adelante, porque ya te digo, hay mucha gente detrás de todo esto que lo merece, ¿no? Buenas, Àlex. Quinta jornada que se resiste en la victoria, termina la primera vuelta. ¿Cómo afrontáis la segunda y qué mensaje le darías a la afición respecto al objetivo? Bueno, pues la verdad es que la primera vuelta en cuanto a puntuación no es la esperada, ¿no? Ni por mí ni por nadie. Yo creo que en ese sentido el primer responsable y único soy yo. Estoy decepcionado por la puntuación que llevamos a estas alturas de campeonato, pero espero y deseo que la segunda vuelta sea mejor, ¿no? No creo que vuelva a depararnos tanta mala suerte en momentos puntuales como para que se nos escapen partidos como el de hoy. Y a la gente de Soria decirles, bueno, pues que voy a estar hasta el final dando la cara por este equipo, por estos jugadores, entrenándolos y deseando que la situación mejore, porque al final, bueno, hay gente detrás, como también hay aquí en Reus, que merece que la cosa vaya bien, ¿no? Sí.